Fly me to the moon. Let me play among the stars. Hola gente, bienvenidos a Music Reaction. Hoy vamos a escuchar a Tina Storm. Este video reacción me lo pidió una suscriptora de este canal. Ella se llama Mariana Castrillón Jiménez y es de Colombia. Te mando un saludo gigante. Un saludito para todo Colombia. Siempre que escuchamos la interpretación de un cantante alcanzando esas notas agudas y altas, la verdad que nos sorprendemos mucho. Más allá de que las notas más agudas y más altas alcanzadas por el ser humano no son muy bonitas de escuchar. Pero así todo es muy sorprendente de escuchar lo que algunas personas pueden hacer con sus cuerdas vocales. Eso sin duda. El récord mundial de la nota más aguda lo tiene el chino Xiaolong Wang, quien fue capaz de omitir un agudísimo mi en 8 octavas, alcanzando una frecuencia de 5.423 Hz. Y con ello batió el récord del australiano Adam López. Pero así como existe el récord mundial de las notas más altas y agudas, también existe el récord mundial de las notas más graves y bajas. Y este récord lo posee este cantante estadounidense Tina Storm de Tulsa, Oklahoma. Vamos a escuchar su interpretación de Camino Solitario en notas muy graves y bajas. Vamos a escuchar. Matar. La verdad que es impresionante. Es casi tan difícil como alcanzar esas notas muy agudas. Me parece fantástico, pero creo que siempre los extremos no son buenos. No me gustan mucho las notas muy agudas y tampoco muy graves.
pero si tendría que elegir, me inclino por las notas más graves, que son más bonitas. Los tonos medios siempre son mucho más bonitos. Gente, nos vemos en la próxima clase. Emisión.